Como se dice, el amor y el dinero no se pueden ocultar, y Andrea Legarreta, conductora de Hoy, ha demostrado que queda impactada cada que está cerca del actor Carlos Ferro, pues desde hace unos días le dedica mensajes admirando su carrera en su cuenta de Instagram. Como dicen sus seguidores, ahora todo cobra sentido del por qué la conductora de Televisa ya no sube tantas fotos con su esposo, el cantante Erick Rubín. Resulta que a los dos les tocó conducir un segmento para la entrega de premios TV Novelas. Ahí Andrea estaba súper nerviosa, se intercambiaban miradas pícaras, coquetearon y la tensión se traspasó a la pantalla, pues los usuarios de redes sociales no tardaron en comentar que entre ellos podría haber algo más que una amistad. No conformes con el coqueteo en televisión abierta, Andrea se atrevió a publicar una foto en sus redes sociales, y en su mensaje plasmó el cariño que le tiene a Carlos. Disfruté tanto conducir a tu lado. Eres un encanto. Talentoso y guapo. Gracias por hacer de este segmento un instante tan divertido. Lo mejor para ti siempre, solo Ferro, escribió en su imagen. Sin embargo, los comentarios no se hicieron esperar. Pobre Erick, se nota que este guapo te mueve todo. Lo que se ve no se pregunta, ella tiene ya 50 años. Uy, coma eso, si duele. Erick Rubin, que resbalosa te ves, Andrea, entre otros,